Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Rosa Meneses Albizu Campos. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Y como adelantamos al principio del programa, nos gustaría aprovechar que usted está aquí con nosotros para hablarnos también de otra de las grandes figuras del independentismo puertorriqueño, Lolita Lebrón. Quizás, no sé, no nos queremos extender tanto, sí, para ya... no abusar de su tiempo, pero sabemos que, o conocemos en Puerto Rico y en el mundo, a Lolita como una de las mujeres o de las personas que lideró el ataque al Congreso de los Estados Unidos en el 1953, por el cual estuvo presa más de 25 años, si no me equivoco. Hemos tenido otros programas, como dijo Andrés antes, con don Rafa Cancel Miranda. Ahora no recuerdo el número del episodio, pero quizás en los comentarios podemos compartirlo, y hablamos sobre el ataque del Congreso. Pero nos gustaría, de la misma forma que hicimos con don Pedro Albizu Campos, a ver si usted nos, qué nos podría decir de la niñez y la juventud de Lolita Lebrón, quien nació en... También hay algún tipo de confusiones en cuanto a su fecha de nacimiento. En Puerto Rico se conmemora el 19 de noviembre, pero no sé qué nos puede aclarar sobre su fecha de nacimiento. Sí. Igual de un poco de su infancia y su juventud, para luego entonces hablar de cómo entró al Partido Nacionalista. Gracias. Y la influencia también de don Pedro en su vida, que me parece que fue fundamental. Sí, Lolita nació en el barrio Pezuelas de Lares. Como tú dijiste, también hay una pequeña, ¿cómo se llama? Discrepancia. Accidente en la fecha de nacimiento de ella, porque ella está inscrita, aparece inscrita el 15, como nacida, el 15 de noviembre. Ella, en vida, me habló de eso. Bueno, yo conozco a Lolita cuando ella sale de la cárcel, porque igual que como no pudimos ver a mi abuelo, tampoco podíamos saber a nadie más. Y ustedes saben que ella también estuvo aislada de su propia familia por muchísimos años, mientras estuvo en la cárcel. Cuando sale de la cárcel en el 79. Ella sale en el 79. Ella va a Cuba con todo el grupo que salió de la cárcel. Y ustedes saben que ella sale de la cárcel, o sea, los cinco que salen de la cárcel, o los cuatro que salen de la cárcel, porque antes ya había salido Andresito, porque estaba enfermo, salen porque el gobierno cubano gestiona su salida mediante la entrega de unos presos que ellos tenían, que Estados Unidos tenía interés en recobrar. Y es en ese canje que ellos logran sacar a los nacionalistas de prisión. La solidaridad, una vez más, de Cuba con Puerto Rico. Cuando ustedes, bueno, me voy a ir por una tangente un momentito. Toda la que ustedes quiera. ¿Se acuerdan cuando el ataque de Playa Girón? Seguro. Ustedes recuerdan que ahí el gobierno cubano ganó esta invasión, este desembarco de mercenarios, y cogió más de 1,000 presos mercenarios. Y entonces el gobierno cubano exigió como indemnización, estamos entre abogados y sabemos lo que es eso, indemnización al gobierno de Estados Unidos, el pago de cierta cantidad, y después empezaron a negociar ciertas cosas, a cambio de entregarles, ellos le entregarían los presos. Pero ellos exigieron una indemnización. El gobierno de Estados Unidos, como no quería de ninguna forma reconocer que ellos eran los instigadores de la invasión, porque pues claro, todo el mundo sabía. Tú pagas una indemnización cuando tú reconoces tu responsabilidad o negocias tu responsabilidad y el pago, ¿verdad? Pero ellos no iban a caer en ese punto. Claro, el gobierno cubano era más inteligente que eso. Y eso era Kennedy, los supuestos Kennedy, buenos para aquellos que estén, los muchachos. Entonces empiezan 61, a hablar, ¿verdad? Sí, 61. Empiezan a hablar de no indemnización. Le quieren dar un vuelco y empiezan a decir que se trata de un canje de los presos por lo que lo estaba exigiendo el gobierno cubano.
y el gobierno cubano dijo, nunca jamás esto es un canje, esto es una indemnización. Pero entonces cuando insiste Estados Unidos de un canje de los presos mercenarios que tenía Cuba, entonces Fidel, brillante como siempre, les voltea la tortilla y dice, está bien, ustedes quieren hablar de canje, bien, vamos a canjear todos estos mercenarios que tenemos acá por todos los presos políticos que hay en cárceles de España, cuando la República, de Guatemala, de Chile, de Argentina, del Perú, empezando por Pedro Albizu Campos en Puerto Rico. ¿Ven? El primero que ellos nombran es Pedro Albizu Campos y uno que era del Partido Comunista de Estados Unidos, que estaba preso en esa fecha, que no me recuerdo ahora el nombre. Y esa solidaridad siempre ha estado ahí, tú sabes, firme. Y toda esa historia de la famosa indemnización cuando Playa Girón, tratar de darle carácter de canje y no de indemnización, como hablaba el gobierno cubano, pues ellos se lo voltean y siempre les dijeron, bueno, canje, pues canjeanos. Ustedes hablen con todos sus dictadores que son sus muñecos, ¿verdad? Sus títeres, y que nos entreguen a todos estos presos políticos que tienen ellos en la cárcel, empezando por Pedro Albizu Campos en Puerto Rico. Así que esa solidaridad que proporciona la posibilidad de escarcelar a los nacionalistas en el 79, pues ellos viajan a Cuba y ahí es cuando yo los conozco, ¿eh? Conozco a la Lolita, conozco a Rafael, conozco a Oscar Collazo, que era uno de los que escarcelan, y a Irving Flores. Yo no logré conocer a Andresito, porque cuando Andresito sale... Andrés Figueroa Cordero. Sí, sale de la cárcel y va a Cuba porque está enfermo. Yo no estaba en Cuba en ese momento. Mi otra hermana sí, mis otras hermanas lo conocieron a él. En fin, ahí es que yo la conozco, pero ya la conozco más profundamente cuando vengo para Puerto Rico. Y ella me adopta en cierta medida como si fuera su hija. Ustedes saben que ella perdió sus dos hijos cuando estaba en la cárcel. Que es una de las historias, yo creo que más, o de los aspectos más tristes y duros de la historia de Lolita Lebrón, cuando está en la cárcel y pierde a sus dos hijos, que ella, ¿verdad?, me parece que se tiene que mudar muy joven, con menos de 21 años, a los Estados Unidos para trabajar, para poder darle dinero o pasarle dinero a sus hijos, que se quedaron en Lares con su madre, ¿no? El hijo. Porque todavía no había nacido la Gladys y Mirna, todavía no había nacido. Bueno, el punto es que ella nace en este barrio, ¿verdad? Pero en una familia que él era mayordomo de una finca, el papá, y vivían bastante cómodamente, pero después se tienen que mudar, y más o menos, pero el padre se enferma. Entonces, y ella tiene que encargarse de cuidarlo. El padre la envía a San Juan, en vida todavía él, a estudiar alta costura. Y eso es lo que ella estudia, y regresa después a Lares. Pero el padre, es porque el padre se enferma. Es cuando el padre se enferma y el padre fallece. Pero antes de eso, ella va a ser elegida la reina en Lares, la reina de las flores, algo así. Era. Yo había leído algo de eso una vez. Sí, y entonces en Lares, de Lares es también Francisco Matos Paoli, poeta nacional puertorriqueño, y fue su primer novio. Fue su novio. Y hay unos poemas, hay unas cartas que le escribe Paquito a Lolita, preciosísimas. No tengo aquí el texto porque verdaderamente no lo traje, pero unas cosas bellísimas. Y él siempre se acordaba de eso, ¿no? De cuando ya los dos están. Yo creo que la vida los vuelve a reunir cuando en el Partido Nacionalista, que los dos se convierten en líderes, ¿no?, del Partido Nacionalista. Paquito era el secretario general del partido cuando la Revolución del 50 iba a la cárcel, y en la cárcel él escribe su famoso libro que es El Canto a la Locura, ¿no? Y los compañeros me cuentan que él escribía sus versos en las paredes de la celda, porque ellos estaban todos en solitaria, o sea, separadas, cada uno en una celda. Y creo que después los guardias le pintaban la... Sí, no sé si volvió a escribir. No sé si fue don Heriberto, don Rafa, a lo mejor fue don Heriberto que nos contó, y que la cárcel, y en esas condiciones, por supuesto que debía ser durísimo, pero que fue para Matos Paoli fue particularmente duro. Sí, fue muy dura.
Pero además todos esos nacionalistas que estuvieron tantos años en las cárceles, porque la mayoría de ellos se negó a firmar la libertad bajo palabra, porque para tú firmar la libertad bajo palabra tenías que reconocer responsabilidad, bueno, hasta ahora, ¿no? Como hasta ahora es. Y y se negó. Me viene a la mente ahora los presos que ya llevan más de 40 años en cárceles de Estados Unidos, de las Panteras Negras, ¿ah? Que se han negado a reconocer que ellos cometieron un crimen, un delito por sus luchas, ¿no? Su compromiso político con los derechos humanos y civiles en Estados Unidos. Y por esa razón llevan más de 40 años en cárceles estadounidenses. O sea, y no se habla de ellos, de los Panteras Negras. Y ese compromiso era de los nacionalistas en esa época, que se negaban a firmar una libertad bajo palabra. Y por eso la mayoría de ellos sale en el 78 de la cárcel, que es cuando sale Juan Jaque Hernández, parte de los Díaz Díaz, porque Don Bernardo y Toñito Cruz Colón son los dos únicos que se quedan en la cárcel porque ellos no quieren salir de ninguna manera, ¿ve? Y y los otros, que eran como 18 o 20, no me acuerdo de cantidad exactamente, son los que salen en esa fecha. Los que salen antes salen habiendo firmado libertad bajo palabra. Bueno, en fin, Lolita pues nació en Lares, y ella era muy... Se enferma de joven, adquiere una enfermedad de los pulmones, y se convierte en una niña un poco delicada de salud, pero eso la hace como vivir más su vida íntima, ¿no? Poder enseñorarse más con el paisaje, la naturaleza, la convierte más en una... En mirar su mundo interior, vamos a decir, y en vincularse más con el mundo de la naturaleza. ¿Y escribía poesía también doña Lolita? ¿No? Lolita era una excelsa poetisa, una premiada internacionalmente. Era una de las grandes poetas místicas de Puerto Rico, es Lolita. Tiene para mí el mejor poema que se ha escrito Albizu Campos, que es todo un libro. Es un poema, Albizu Campos, a tu flauta, el título del poema, ahora no me acuerdo cómo es que se llama el libro. Es un libro precioso. Yo siempre le dije a ella: Lolita, tú eres el poema más hermoso que yo he leído sobre mi abuelo, lo has hecho tú. Ya sé, ella estaba así, ella amaba a Albizu Campos tremendamente. Nunca se conocieron. Eso me quería preguntar. Nunca se conocieron. Pero ella entonces ingresa al Partido Nacionalista una vez. En 1946. Ya en Nueva York. En Nueva York. Ella emigra, como tú decías, por las condiciones económicas, y allá tenía a su niño Félix. No, mentira. Sí, Félix, que muere estando ella en la cárcel. Muere estando ella en la cárcel. Con apenas 13 años, me parece. Jovencito, sí. Ahogado. Sí, muere ahogado. Y tenía Gladys Mirna, hijos que deja con su mamá acá en Puerto Rico para ella poder entregarse a la lucha por allá. Además, ella trabajaba para poder enviarle el dinero a su familia para poder mantener a sus hijos. Ella se entera de la muerte de Félix cuando, en uno de los días del juicio, que le tiran el periódico a la celda, donde se da la noticia de que ha muerto su hijo. Y entonces ella, durante la vista del juicio, ella está llorosa, ¿no? Y la gente pensaba que ella estaba llorosa por el juicio, por lo que la estaban juiciando. No, ella estaba llorosa porque acaba de enterarse de que había perdido su hijo. Pero ella era una mujer de un carácter tremendo. Una mujer de una entereza, de un carácter, era ella de una sola pieza, muy inteligente, pero era una mujer que conocía la naturaleza humana y tenía una capacidad de ver más allá de lo físico, ver el espíritu de la persona. Yo creo que te lo dije a ti cuando nos vimos en La Habana. Ella podía conocer una persona e inmediatamente calibrar la dimensión de esa persona. Como persona, ¿verdad? Como individuo, su talante. Ella era capaz de hacer eso y me decía: Rosita, eso no sirve.
acababa de verlo, a la que fuera, y me decía, eso no sirve, y efectivamente no servía. No servía. Y, y sabe usted cómo Albizu decide encomendarle a ella el liderato de esa misión de ir al Congreso y hacer, como ella ha dicho, lo que ella no fue a matar a nadie, sino que fue a morir por la lucha, ¿verdad?, por la independencia de Puerto Rico? Bueno, tú tienes que entender una cosa, que muy poca gente a lo mejor sabe. Albizu Campos tuvo en gran consideración a la mujer, siempre. Él, muy tempranamente, en la década, antes de la década del 30, él asombrosamente dice, hay por ahí una gran mentira de que la mujer es el sexo débil y el hombre es el sexo fuerte. Eso es una mentira, dice él. La mujer es el motor del hombre. La mujer es la que lleva al hombre, la que hace al hombre. Él siempre creyó en la mujer, yo diría que más que en el hombre, porque le asigna a la mujer el papel principal en la sociedad, como la creadora y de la humanidad, ¿verdad? Y de la patria. Él vincula a la patria con la mujer. Bueno, de hecho hay un famoso discurso en Lares que empieza, tenemos ante nosotros la madre tendida en su lecho de muerte, que es Puerto Rico, ¿no? Y ante su acecho, su asesino, el gobierno de Estados Unidos. Bueno, en fin, para él la mujer era lo más grande. Era la mujer, era la entereza, era la capacidad de entregarse, la mayor inteligencia, la mayor responsabilidad, los papeles más delicados, más importantes, los que requerían de una entrega total, de una reserva total, ella se los asignó a las mujeres. Fueron las mujeres las que llevaron los papeles más importantes en la lucha por la independencia, en la gesta nacionalista, ¿no? Y él confió plenamente en las mujeres. Cuando él está en el local del partido, ¿quiénes están con él? Mujeres, Doris Torres Sola, Isabelita Rosado, Carmen Pérez, son las mujeres que están con él. También jugó su rol Blanca Canales también. Blanca en su Canales en Jayuya. ¿Quién es? Isabelita era una mensajera, ella era la que iba para acá y para allá con las tareas más delicadas. Isabelita Gutiérrez del Arroyo, no. Isabelita, la esposa de Paquito Matos Paoli. Isabelita Freire es la que le lleva el mensaje cuando Muñoz Marín sale y se queda al frente de la gobernación, quien era entonces el secretario de Justicia, que era Heigel Polanco, que se decía que era independentista, que de hecho después está en el Partido Independentista Puertorriqueño, se queda a cargo de la gobernación, y mi abuelo le envía un mensaje. ¿Con quién? Con Isabelita Freire. Ya que estás en la gobernación, baja la bandera yanqui e iza la de Puerto Rico y declara la República de Puerto Rico. Por supuesto que no se atrevió, ¿verdad? Pero ese fue el mensaje que Isabelita Freire le llevó, ella me lo contó. ¿Ves? Eran las mujeres las que llevaban esos mensajes. ¿Quién es la que lleva el mensaje a Lolita? Isabelita Rosado. ¿A quién se lo entrega? A otra mujer, Ruth Reynolds. El mensaje para atacar el Congreso del 54. En el 54, el primero de marzo de 1954. Y entonces, me imagino que por toda la importancia que le daba Albizu, don Pedro, ¿no?, Albizu, al protagonismo y la participación de la mujer en la lucha por la independencia y en el nacionalismo, me imagino que de ahí viene también gran parte de la admiración que sí siente Lolita. Bueno, es que ellos nunca se vieron personalmente, como ya dijimos, pero no te quepa la menor duda de que él conocía del desenvolvimiento de ella en el Partido Nacionalista de Nueva York, porque ella ocupó cargo de tesorería, y ocupó varios cargos. Vicepresidenta, creo que fue de la Junta allá también, en Nueva York. O sea, ella se entregó al trabajo por la independencia allá en Nueva York. Y ella iba me recuerdo que ella me contó de las actividades que hacían para recaudar fondos. O sea, ellos hicieron lo que hicieron en el siglo XIX, ¿no?, los puertorriqueños y los cubanos. Crearon unos clubes, como se llamaba, que eran donde supuestamente habían actividades sociales, ¿no?, bailes, conferencias y cosas, pero para recaudar fondos para la causa, ¿ves?
y el Partido Nacionalista tenía clubes en Nueva York, como era el Club Pomarosa. Y entonces ahí ella, como era tesorera, se sentaba a cobrar, ¿ves? La entrada, qué sé yo, porque ella tenía que recoger los fondos para el Partido Nacionalista. Entonces, claro, yo no dudo que Albizu Campos haya conocido, ¿verdad?, de la entrega de ella en ese trabajo político y la nombra delegada del Partido Nacionalista en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. El delegado había sido Julio Pinto Gandía, que es otro gran nacionalista, compañero tremendo, de una personalidad tremenda, un compañero verdaderamente entregado a la causa por la independencia, pero que había tenido en más de una ocasión problemas Albizu Campos con él dentro del Partido Nacionalista. Entonces, han tenido algunas diferencias, pero nombra a Lolita. Entonces Lolita me hizo la historia. ¿De qué forma? Porque él no quería pues dejar la silla, ¿verdad?, del presidente, del delegado, en el salón. Ella me dice, mira, este era un salón en donde la mesa estaba al pie de la ventana y pegada a la ventana estaba el asiento del que presidía la reunión, que era el delegado, ¿no? Detrás le quedaba la ventana. Y Pinto no quería soltar, siempre se sentaba, iba corriendo y se sentaba ahí, él era el que presidía la reunión y yo me quedaba callada, no decía nada. Bueno, ese día ella llegó, llegaron todos, y de repente ella se asoma a la ventana y dice, ¡ay, pero miren lo que está pasando allá afuera! ¡Qué barbaridad! Y todo el mundo corrió la ventana y ella corrió y se sentó en la silla. Y el licenciado... Julio Pinto tuvo que entonces aceptar. Esa fue... Lolita me contó eso. Entonces, pero Pinto era un ser increíble. Era un nacionalista probo. Y claro, cuando ella recibe las órdenes, que era atacar tres distintos lugares, que escogieran los lugares, ella tiene que recurrir a sus compañeros de la Junta Nacionalista de Nueva York y a sus compañeros de allá. Y entonces deciden entre todos que solamente iban a atacar un solo lugar, que era el Congreso. Escogen a Rafael para que vaya a hacer una tarea de reconocimiento del lugar, ¿ves? Y entonces él va y cumple con ese objetivo. Las personas que habían sido escogidas para hacer esa acción fallaron, los hombres fallaron. Cuando ella me contó que cuando ella fue a tocarles la puerta el día del ataque, el día que estaba señalado, porque acordaron que les iban a ir a buscar al momento que tenían ya para salir, no al momento mismo de salir, sino la noche o el día antes iban a ir a tocarles la puerta, porque no lo iban a decir desde antes, ¿ves? Y que fallaron. No. Y entonces decidieron convocar a Rafael, que ya conocía el lugar porque había ido a hacer el reconocimiento, y entonces Rafael, Irving y Andresito, y ella al frente. Me dice, yo nunca iba a dejar a mis compañeros que fueran solos. Yo tenía que, si yo era la que había recibido el encargo de don Pedro. En la entrevista con don Rafael también nos contó eso y nos lo señaló, que ella era la que iba al frente, subiendo las escalinatas, y que de hecho en el camino en el tren, creo que uno de ellos, no sé si fue Andresito, fue Irving, casi como que flaqueó y dijo, no, que parece que está lloviendo mucho, qué tal si venimos, una cosa así, una anécdota, y ella dijo no. Sí, no. Eso fue en el tren. Sacó, me parece que fue Rafael, la foto de sus hijos, que ya él tenía sus hijos, ¿verdad? Claro. Y claro, porque bueno, es un momento difícil, claro. Uno piensa en la familia, piensa en sus hijos. Y ella le dijo que ese no era el momento para estar mirando fotos de los hijos, porque imagínate, tú sabes, todos sabían que iban con boleto de ida y nunca boleto de regreso. Y entonces cuando llegan al pie de la escalera del Congreso, ustedes tienen que haber ido al Capitolio, que esas son unas escaleras para subir ahí, y le dicen ellos que, bueno, Lolita, está lloviendo, mejor lo dejamos para mañana. Y ella le dijo, bueno, le dije, si usted quiere, váyanse al hotel, yo voy para allá. Y entonces ellos tuvieron que ir detrás de ella, ¿no? O sea, ella nunca flaqueó. Ella no cuenta eso. Hay un libro que se llama Lolita Lebrón, que es una biografía de ella, que se hizo en vida de ella. Que el autor es Rivas Tobar, el mismo que escribió Albizu Revolucionario, que es la primera biografía que se hizo de Pedro Albizu Campos.
Y ahí ella cuenta eso, esa anécdota. Y de sus años en la cárcel, ¿usted recuerda alguna anécdota de su parte que ella la haya hecho sobre ella, esos años? ¿Cuán duros fueron para ella? Fueron muy duros, muy duros. Y ella, la torturaron de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, no le proveían con qué ella cubrirse para el frío, y pasaba mucho frío. La tuvieron en solitaria un tiempo, o sea, separada del resto de la población por mucho tiempo, ella sola. Entonces después la pasaron a la población, y entonces ahí ella era una mujer tan brillante que ella sabía que tenía que hacer, no dejar atrás sus compromisos. Y entonces estamos hablando del 54, los años de 50, en donde Estados Unidos está como el único poseedor de armas atómicas. Ha explotado al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, todos sabemos, Hiroshima y Nagasaki, y ella organiza a las presas en la cárcel y hace una campaña en la cárcel y fuera de la cárcel a nivel internacional para la eliminación de las armas nucleares. Y organiza eso y hace un trabajo tremendo. Y escribía, ¿cómo se llama?, hojas sueltas, promovía, hizo escritos, apelaciones, mandó al Papa un escrito, al presidente de los Estados Unidos, a nivel internacional, que motivó que la visitaran en la cárcel. A ella me contó que de repente me dicen que tenía una visita en la cárcel de un dignatario, que todo el mundo estaba sorprendido, que había un hombre, me dice, delgado él, una piel así, todo vestido, me dice, con unas ropas largas, me dice, bordadas en oro. Y el etíope, pues, Haile Selassie, lo va a visitar a la cárcel por su campaña, por la eliminación de las armas nucleares en aquella época. Era una mujer tremenda, Lolita, era una mujer fuera de serie. Y usted también me comentó cuando nos conocimos allá en Cuba que la importancia que le daba Lolita Lebrón a la niñez. Sí. Y eso tendría que ver quizás algo con la pérdida que sufrió de sus dos hijos mientras estuvo en la cárcel. Sí, sí, podría ser, pero yo creo que más que todo el ver en la sociedad puertorriqueña y en el mundo lo que reflejaba la prensa, todos los abusos aquí en Puerto Rico, abusan de los niños, a cada rato sale una noticia de niños que son abusados por los padres, por la madre, que si son, ¿cómo se llama?, esclavos sexuales y cosas así, ¿verdad?, o que son abandonados, y ella sufría mucho con eso, y claro, yo no dudo que haya tenido que ver la pérdida de sus hijos, sobre todo del niño, ¿no?, porque murió muy niño, ya Gladys Mirna murió una mujer, ¿no?, con hijos ahí a su vez, pero el niño Félix murió siendo niño, ¿no?, y no dudo yo que haya sido eso. Ella era una mujer muy dulce, tenía una gran ternura, de la misma forma que tenía un carácter tan fuerte, porque era una mujer un carácter muy fuerte. Sí. Es que me imagino que había que tenerla, imagínate. No, ella era una mujer de un carácter muy fuerte, pero además era una mujer de una presencia. Cuando tú entrabas a una habitación, a un ambiente, por ejemplo, cualquier lugar, vamos a decir, el lobby de un hotel o una sala de espera del médico, y entraba Lolita, eso era que se hacía un silencio y todo el mundo tenía que ver con que entró Lolita Lebrón, porque ella era una presencia que ocupaba el espacio donde ella estuviera. Y yo me da satisfacción que Lolita falleció hace no mucho, y yo tuve, ¿verdad?, nunca pudimos ver personalmente al Bison ni cerca, pero estar cerca y frente a figuras como Rafael Cáncer Miranda, Lolita Lebrón, como yo tuve la oportunidad de estar, pues era así, era impresionante, era, uno sentía esa, irradiaba esa dignidad, y uno, pues digo, yo era un chamaquito. Pero aún así se notaba cada vez que entraba. Ella era una mujer, además, con una claridad mental, política, tremenda. Hasta el final de sus días, porque luego siempre siguió luchando por la independencia. Nunca se dio nada. O sea, esa cepa, al día de hoy, los que están vivos, no. Ya con más de 80 años, me parece, estuvo presa, ¿no? Por Vieques. Con 81 años, pero ella nunca, nunca, nunca dejó de ser la nacionalista revolucionaria que fue toda su vida. Ella siempre fue nacionalista, revolucionaria, antiimperialista. Ella, todas las causas libertarias tenían el apoyo de ella.
ella jamás dejó de pensar así. Ella era muy solidaria con todos los que luchaban por la independencia. Ella era muy solidaria con todos los movimientos, ella fue muy solidaria con el Partido Independentista Puertorriqueño, a pesar de que no pensamos, ¿verdad?, como somos nosotros en la actualidad. Pero sí, con quería muchísimo siempre, a Rubén, era su gran amigo, ella verdaderamente quiso mucho a Rubén, lo consideró un hombre muy brillante y lo quiso mucho, mucho. De hecho, cuando ella hace los arreglos para su funeral, sepelio y su funeral, ella, las únicas dos personas que ella designa para hablar en su sepelio son Rubén, que era su gran amigo, y Carlos Mondríguez, que era el presidente de la fundación que ella creó. Y así ella, pero era una mujer grandiosa, pero una mujer dulce, bromista, le encantaban las bromas, o sea, tenía un carácter de ella era hasta lo último, muy vanidosa. Ella le costaba, siempre estaba muy bien y de su boca pintada. No, y esa imagen de ella del 54 ahí, elegante, esa imagen, una elegancia y una elegancia. Es una adelantada a los tiempos, o sea, tú lo ves ahora como esta mujer. Esa ropa se la hizo ella porque ella era la costurera de alta costura, ella misma se cosió esa ropa, pero ella era una mujer que siempre me decía, no, nosotros tenemos que estar bien arregladas, Rosita, me decía, ¿por qué tú no te maquillas? Pero no te pintas, hijita. Entonces, ¿cómo vas a conseguir novio? Porque acuérdense que yo enviudé en el 2006. Y mi esposo y yo, que era Jorge Farinacci, la visitábamos a ella. Íbamos a cenar con ella casi siempre, era un viernes por la noche. Nos íbamos a cenar con ella y con Sergio, a cenar a la casa de ella, a conversar. Eran unas conversaciones de política, ¿no? ¿De qué vamos a conversar? Sí, ¿no? Sí. Y eran, es que a ella le encantaban, eran como unas tertulias que hacíamos ahí, nos sentábamos. Qué privilegio. Nosotros después comíamos y conversábamos y qué sé yo. Pero ella quiso mucho a Jorge. Y y entonces yo en esa época ni los labios me pintaba, ahora me los pinto porque bueno, en fin, ya es necesario. Pero bueno, en aquella época ni los labios me pintaba. Y peleaba con eso conmigo. Bueno, ¿qué rol jugaba? Algo que se habla mucho de Lolita, ¿verdad? Era una persona profundamente, o que tenía muy, muy arraigado sus creencias religiosas y una especie de misticismo. ¿Qué rol jugaba eso en la vida de Lolita? Ella fue muy mística, ella era muy religiosa, ella era católica, igual que mi abuelo, que fue un católico profundo, místico también. Y mi abuela también, ustedes pueden ver los escritos de él, que se encuentran muchísimos, por ejemplo, Luz y Sombra, y hay muchos otros que están muy místicos, ¿no? Y mi abuela, y Lolita fue igual. Ella era profundamente católica y eso la ayudó muchísimo a superar la prisión. Ese fue su, diría yo, su apoyo, refugio, ¿no? Su refugio en la prisión. Y ella era, por eso mismo yo pienso que era el amor de ella al ser humano y a la humanidad, ¿no? La generosidad de ella, la generosidad de alma de ella, que era, ella se daba a todo, ella no era de ella. Cuando ella se presentaba, que por ejemplo yo estaba con ella y te la presentaba, ella decía, su Lolita Lebrón. Ella no decía yo soy Lolita Lebrón, decía su Lolita Lebrón, o sea, yo soy tuya, suya, ¿no? Porque así se entregaba ella, su Lolita Lebrón. Siempre esa era su expresión, su Lolita Lebrón. Era un ser fuera de serie, ¿no? ¿Cómo han sido todos ellos? Todos ellos fueron así, pero Lolita, bueno, como mujer, ¿no? Descolló en ese sentido, ¿no? Pero uno podía hablar con Isabelita Rosado, y era también una mujer grandiosa, o con Doris Torresola, o con Carmín Pérez. Todas fueron mujeres que verdaderamente representan lo más excelso de la patria puertorriqueña, ¿no? Las mujeres. Pues ya culminando, a esos jóvenes que puedan estar viendo o escuchando este programa, ¿qué le diría que deben recordar, aprender de Lolita Lebrón, particularmente a las mujeres? Bueno, De Lolita todos tenemos que aprender mucho, jóvenes y no jóvenes, hombres y mujeres. En primer lugar, el compromiso con la patria. O sea, no somos nada si no tenemos nuestra patria
con nosotros. Y eso quiere decir libre y soberana. No podemos permitir que en nuestra casa, que es Puerto Rico, mande un extraño. En esta casa tenemos que mandar nosotros. Y las mujeres, como decía Albizu Campos, son los que garantizan la continuidad de la humanidad y son las que garantizan el compromiso del hombre, porque son las que llevan al hombre a su compromiso mayor, que es la lucha por la independencia de Puerto Rico. Lolita fue una mujer que hizo de su vida el compromiso por la libertad de su patria, con el compromiso de todas las causas justas, Vieques, los niños, las mujeres, que las organizaba para la lucha por la patria. No las organizaba para conseguir enmiendas a una constitución colonial. No, no, no. Ella las organizaba para la lucha por la independencia de la patria. Y ella pensaba en los niños, en garantizarles una protección, pero para llevarlos a que entendieran cuál era su patria, cuál era su casa. Así que yo pienso que la juventud tiene, como decía Albizu Campos, el primer lugar que tiene es educarse, formarse, investigar, salirse de los canales que nos han impuesto en la educación colonial, que no es educación, que al contrario, es la ignorancia imperial. Es formarnos, es investigar, es crecernos en la educación para poder asumir entonces, con esa formación, un compromiso con la patria, con la libertad, con la independencia. Yo creo que me parece una excelente manera de cerrar el programa. Agradecemos mucho, de verdad, que haya aceptado la invitación a estar con nosotros hoy en el programa. Para nosotros es un privilegio poder hablar con usted sobre unas figuras tan importantes como son don Pedro Albizu Campos y doña Lolita Lebrón. Son héroes y heroínas de nuestra patria. Y nada, muchas gracias de verdad por la oportunidad y espero que... De temas hay de más de hablar de don Pedro y doña Lolita, así que en algún momento y de muchas otras figuras así sí. Mismo es. Nosotros tenemos que recobrar nuestra historia. Totalmente. La historia de Puerto Rico, que Estados Unidos está empeñado en destruirla porque es una forma de destruir a la nacionalidad puertorriqueña. De hecho, y del estado actual que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto. Estamos viendo. Yo les agradezco infinitamente a ustedes la posibilidad que me han dado hoy de dirigirme a quienes van a ver y a quienes van a escuchar después. Sí, pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Rosa Meneses y Albizu Campos por estar con nosotros. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.